Estamos en San Juan, Puerto Rico, una de las islas más bellas del Mar Caribe, con sus amplias avenidas, majestuosos hoteles y playas incomparables que atraen al turismo internacional para disfrutar de sus vacaciones. Este es el famoso Hotel Condado, donde más tarde nos reuniremos con nuestra protagonista. Trasladémonos a esta casa solariega, en un rincón de la isla situada al fondo de un valle, conocido por algunos habitantes de la comarca por el Valle de los Muertos y por otros el de los Enamorados. Aquí empieza y termina nuestra historia. Esta es Rosita, nuestra heroína, una joven pueblerina que ha tenido la desgracia de desfigurarse la cara al caerse de un peñasco. Debido a esto, su vida fue un verdadero tormento. Una vida de sufrimientos y complejos y constantes amarguras. Buenos días, Rosita. Buenos días. Conoce que hay pocas mujeres por aquí, Miguel. ¿Por qué? Porque a decir verdad, Rosita inspira poco para traerte así, sujeto de las narices. ¿Lo crees tú porque no has tenido la suerte de verla a través de los cristales de su recámara? Pues aunque tú me digas lo contrario, dentro de esas faldas habrá poco que ver. Bueno, eso crees, así es que mejor no opinemos. Es cuestión de gusto. Pescaditos frescos que yo mismo fui a pescar y unos mangos muy sabrosos. Pero, hijita, ¿por qué vas a hacer tú eso teniendo tanto trabajo aquí en la casa? Te matas trabajando, Rosita. No, padrino. Usted está muy delicado y el doctor dijo que se le dé pescado fresco. Solamente le confío si yo misma los voy a pescar. Qué buena eres, Rosita. Y Armando, padrino, ¿no vuelto a saber eso de él? No, hijita. No he tenido noticia alguna. Lo siento de veras, porque cuando yo muera él tendrá que hacerse cargo de la central azucarera y de los demás negocios. No piense eso, padrino. Usted se va a mejorar y va a vivir muchos años para bien de todos los que estamos a su servicio. Abandonaste como
gotitas de agua que van cayendo. ¿Qué va a pasar? Va cayendo mi alma, llena de sentimiento, una lluvia de pena y de martirio, que es mi tormento.
presenta. Ya era hora. Vamos, no me regañes que esta vez te traigo una gran noticia. Sí, siempre dices lo mismo. Pero esta vez es tan verdad como que te llamas Rebeca. Pues la piqueaste, porque yo me llamo Norma. Rebeca es mi nombre artístico. A ver, ¿de qué se trata? Mi tío Rodrigo ha muerto. Y el abogado me ha citado para mañana con el fin de dar lectura al testamento. Ahora comprenderás que dentro de poco seré millonario. ¿Y tú crees que te haya dejado su fortuna? Estoy completamente seguro. No tiene más herederos que yo. Ver, chinita linda, ahora con sus millones, nuestro viaje a Europa será mucho más satisfactorio. Sí, pero tendremos que aplazarlo mientras recojas la herencia. No, no será necesario. Mañana mismo iré a la finca y dentro de 2 o 3 días quedará todo arreglado. ¿Me llevarás contigo? No, no conviene. Podría causar muy mala impresión. Tengo que ir solo y fingir una gran tristeza. Bien, ahora vístete que vamos a bailar, ¿eh? Esto sí es vivir, chiquita. Vamos. Apenas olió el cadáver, corrió a devorarlo. Ya viene por la herencia. El viejo nada le importa. ¿Y qué, mucho trabajo? Bastante, hijita, bastante. ¿Pero qué quieres? Hay que ganarse la vida. ¿Sabes quién acaba de llegar? El señorito Armando. Sí, ya lo vi. Ahora es cuando viene a aparecer. Después que se murió el pobre viejo. Ahora vendrá expresamente a buscar la fortuna, para botarla, como botó la que le dejó su padre. No, tita. Si él no vino sería porque se encontraba fuera del país. Y tal vez se enteró hasta ahora. ¿Y tú cómo lo sabes si tú apenas lo has tratado? Es verdad, nunca he hablado con él. Pero yo sé que Armando no es como tú te piensas. ¿Que se me hace que tú te estás enamorando de ese mocito? No, tita. Armando está muy alto para mí. Eso sería como coger una estrella con la mano. No hay nada imposible, Rosita. Eso sí es un imposible. Yo soy muy pobre y muy fea para que él se fije en mí. No digas eso, Rosita. En la vida no hace falta tener la cara bonita, sino el alma, y la tuya es muy linda. El que no te merece ser con todo su dinero, porque es un perfecto. Pues, tú me entiendes, ¿no? Ay, tita, ¿por qué lo juzgas así? Hasta luego. Bueno, bueno, vamos a dar lectura al testamento. Silencio, por favor. Vamos a dar lectura al testamento. En la ciudad de Fajardo, a los 25 días del mes de marzo de 1963, yo, Rodrigo de Velasco, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro única heredera de toda mi fortuna a mi ahijada Rosa López. Esto es absurdo. Mi tío no ha podido escribir eso. ¿Qué insinúa usted? Esa fue la voluntad de don Rodrigo de Velasco. Eso es todo. Licenciado. ¿Qué quiere, Rosita? Yo quisiera que usted arreglara ese papel, porque esa fortuna le pertenece al joven Armando y no a mí. No digas tonterías, Rosita. Si alguien tiene derecho a esa fortuna, eres tú, que cuidaste a don Rodrigo como una verdadera hija. Pero es que Armando... Nada, nada. Tú recogerás lo que te pertenece y se acabó. Esa fue la voluntad de don Rodrigo. Tanto dinero. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Viajar, conocer muchos países, tener trajes elegantes. Sí, pero Armando me odia. La herencia le pertenece a él. Pero muchacha, tú eres boba. ¿No ves que si renuncias a esa herencia, él mismo se reirá de ti? ¿Usted cree? Claro que lo creo. Mira, Rosita, tú no sabes lo que significa tener tanto dinero. Con esa fortuna,
que sobreven hombres y no títeres como el hermandito ese. Sí, pero él me odia. ¿A ti qué te importa? Déjalo que rabie. Él no se merece de su tío ni un saco de alacranes. No sé, pero me hace tanto daño su odio que no puedo soportar el dolor que me causa. Vaya, vaya, déjate de tonterías, ¿eh? En él. Sí, muy hermoso, pero a la gente le da miedo venir aquí. ¿Miedo por qué? Porque dicen que por las noches salen muertos y se pasean desde el valle hasta la playa. Por eso le dicen el Valle de los Muertos o el Valle de los Enamorados, debido a un crimen que ocurrió aquí hace muchos años. No sabía eso. ¿Y tú no tienes miedo? No. Padrino me contó la historia de lo que sucedió en este lugar a los antiguos moradores de esta casa. Algunas noches he subido hasta aquí para ver si veía a los espíritus vagar por la playa, pero nunca he visto nada. Es una historia muy triste, según la leyenda. A ver, cuéntamela, me interesa oírla. ¿Quieres? Se dice que fueron dos enamorados. Ella era la sobrina del dueño de esta casa. Él un conquistador, un forastero que llegó al pueblo y se burló de ella dejándola abandonada. A los pocos años regresó y al verla de nuevo se enamoró locamente de ella. Pero ya sus tíos iban a casarla con otro. El día de la boda, al darse cuenta que la perdía, penetró en su alcoba y la mató. La tomó en sus brazos y caminó hasta aquí. Y se tiró por este precipicio llevándola a ella en sus brazos. Fueron rodando hasta la playa. Por eso dicen que en las noches se ven las almas de los enamorados pasear por la playa agarrados de la mano. Pues ni aún después de muertos dejaron de amar. Muy interesante. Después dicen que muchos enamorados intentaron hacer lo mismo, pero llegado el momento les faltó el valor. No, porque habrán reflexionado. No, yo pienso que no se han querido tanto como se quisieron aquellos. Nunca había oído hablar de eso. ¿Te hiciste daño, Rosita? No, Armando.
¿Por qué me has dejado, Armando? Porque te quiero, Rosita. Y no pude resistirme al verte tan hermosa. No digas eso. Tú sabes que eso no es verdad. Sí, Rosita. En estos días que pasé a tu lado, fui tan feliz. Eres tan agradable, tan buena. Y quisiera que siempre fueras así. ¿Y por qué no he de serlo? Dime, Rosita, ¿me quieres? ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Armando, te quiero. Te quiero con locura. Te adoro, amor mío. Pero tú estabas tan alto para mí que solo un milagro podía unirnos. Pues ya ves, Rosita, el milagro se hizo. Y hace de la idea de que ya estamos unidos para siempre. Qué feliz me hacen tus palabras, Armando. Bendito sea Dios que escuchó mis ruegos. Pues conquistar tu amor fue siempre mi única ilusión. Pues ya lo lograste. Nos casaremos enseguida. Qué dicha, Dios mío. Si supieras lo que soñé anoche. ¿Qué soñaste? Que nos habíamos casado y habíamos hecho una gran fiesta. Y estábamos bailando juntos, así con las caras muy pegadas. Administraré los bienes de mi futura esposa. Lo felicito. ¿Ha conseguido usted lo que quería? No sé a qué se refiere. Lo sabe perfectamente bien. Ha entusiasmado a esa muchacha para quedarse con la herencia. ¿Y cómo duda usted de que yo quiera a Rosita? No solo lo dudo. Sé también cuáles son sus intenciones. Pero esa joven es demasiado ingenua para creer que haya personas tan infames. Con permiso. ¿Te dijo el abogado que me caso? Sí, algo me ha contado. Todo me pareció un sueño. Y dime, hijita, ¿tú estás segura de que ese hombre te quiere? Ay, sí, tita. ¿Por qué me lo preguntas? Porque estos hombres de la capital no suelen ser muy sinceros. Armando es distinto. Si tú lo conocieras... Bueno, no me interesa conocerlo más. El que lo conozca mejor, que lo compre. Tú sabes que te quiero como si fueras mi hija. Por eso no quisiera ningún mal para ti. Estudia bien a ese joven y no te cases con él sin conocerlo a fondo. Pero no te digo que Armando es distinto. Sé que me quiere y no me importa todo lo que digan de él. Nos casaremos la semana próxima. ¿Y si después de casada te das cuenta de que él no merece tu cariño y que solo te engañó para quedarse con tu dinero? A mí no me gusta nada ese buscón. Tiene todas las trazas de ser un... Bueno, tú me entiendes. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Armando es incapaz de engañarme. Y si quieres conservar mi amistad, no vuelvas a decir eso. Perdona, hija, no quise ofenderte con lo que te dije de él. ¿Pero qué quieres? Yo sigo pensando lo mismo y te lo digo por tu bien. Es que lo quiero tanto que me molesta cualquier cosa que se diga en su contra como si fuera a mí misma. Hasta luego, cita. Bueno, tita, me voy. Ya sabes, si algo necesitan de mí, no tiene más que avisarme a mi despacho, ¿eh? Bien, licenciado. Pero dígame, ¿sabe Rosita que Armando lo despidió? No, ella no sabe nada. ¿Y por qué no se lo dice? Ella no va a consentir que usted se vaya. Mejor dejarlo así, tita. No vale la pena. Hasta la vista y no le diga nada a Rosita, ¿eh? Bien. Tita, ¿por qué se fue el licenciado? Es que tenía una cita urgente y tuvo que irse. Desgraciado sinvergüenza. ¿Por qué lo insultas? No, si no es a él. Es que me estaba acordando del marido de mi hija, que cuando se casó con ella, no me quiso en su casa, el muy sinvergüenza. Ah. Pues te queda muy bien. Solo hay que corregir algunos pequeñitos detalles. Yo ahora voy a ayudar con la comida y luego vuelvo para arreglarte.
te has atrevido a venir? ¡Eres un canalla! ¡Cállate, Vin! Olvidar.
tal, hijita? ¿Dormiste bien anoche? No. Pero tuve un sueño maravilloso. ¿Qué soñaste? Que me encontré en un gran salón y se oía una música deliciosa. Yo estaba bailando con Armando, pero sin esto en la cara. Y me veía tan bonita. Pero todavía sigue pensando en ese hombre. Pero qué barbaridad. ¿Qué voy a hacer? Tita, mira, ven acá. Dime. Mira, yo no era tan fea antes de caerme de aquel peñasco. Pero no pienses en eso, hijita. Así todo no te ves mal. Ay, si yo fuera como me vi en el sueño. He oído decir que San Juan hace esas operaciones y quiero quitarme esa cicatriz. Tengo mucho dinero y quiero ser una mujer elegante y bonita. ¿Tú crees que pudiera hacerlo con esa operación? Yo voy a ir y quiero que tú vayas conmigo. ¿Yo? Sí, en tu compañía me sentiré mejor. Ya no tendrás que lavar ropa ni cocinar. Serás mi secretaria. Tengo dinero suficiente para las dos. Pero mira, no espero que valga. Tú vendrás conmigo. Bueno, si tú te empeñas, saldremos esta misma semana. Tome. Mire. Es usted otra totalmente. Eres otra, Rosita. Otra absolutamente. A ver, ¿qué le parece? Qué maravilla. ¿Contenta? Mucho, doctor. Parece que no soy la misma. Volveré.
aburrió mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, era así como patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejada de ti, Puerto Rico del alma. Y no quiero morir alejada de ti, Puerto Rico del alma. Han transcurrido 3 años. ¿Qué te pasa, Lidita? ¿En qué estás pensando ahora? Pienso en que Rosa López murió para convertirse en Isabel del Valle. ¿Isabel del Valle? A ver, ¿qué es eso de Isabel del Valle? Sí, Lidita, ese será mi segundo nombre. Desde hoy comienza para mí una nueva vida. Supe que Armando regresó del extranjero y le tengo preparada una gran sorpresa. ¿Qué regresó? ¿Cómo tú lo sabes? Por esta revista. ¿Y supe algo más? Su amiguita es la estrella del Fiesta Room del Hotel Condado. Tengo un plan. Verás. Aquí tiene el cheque por esa cantidad. Pero para todos usted seguirá siendo el dueño del cabaret. ¿Y qué hacemos con Rebeca? Despedirla. Ahora hay que hacer una gran publicidad. Buena entrada, ¿no? Claro, con la publicidad que le han hecho. Damas y caballeros, vamos a tener mucho gusto en presentar ante ustedes a nuestra nueva estrella, la bellísima Isabel del Valle. Me queda ni el consuelo de llorar, pues he llorado tanto que ahora mis lágrimas se niegan a brotar. ¿Qué te hice yo para que tú me abandonaras así? Para que en un instante se terminara tu sentir por mí. Dios quiera que nadie te haga lo que tú me has hecho a mí. Dios quiera que nunca en la vida tú tengas que sufrir así. Mi corazón aún sigue tan enamorado de ti que no se ha dado cuenta que nuestro amor llegó a su fin. Que no se ha dado cuenta que nuestro amor llegó a su fin. Tanto te ha impresionado. No sé. Juraría que viste esa cara antes. Habrá sido en los periódicos, como le han hecho tanta propaganda. Tal vez. Quiera que nadie te haga lo que tú me has hecho a mí. Dios quiera que nunca en la vida tú tengas que sufrir así. Mi corazón aún sigue dando.
no se ha dado cuenta que nuestro amor llegó a su fin. Que no se ha dado cuenta que nuestro amor llegó a su fin. En el Hotel Conquistador, rodeado de paisajes de una belleza incomparable. Y aquí tenemos a Rosita, nuestra heroína, alegre, sin complejos, luciendo sus bellas formas y disfrutando de las comodidades que le brinda el Conquistador. Se le cayó el minutero.
las 12 menos cuarto de una noche de año nuevo. Tu beso en que parque sin jardines se deshoja tu secreto. Provista de mi copa. Brindemos porque nuestra amistad sea duradera. Salud. Espera un momento. Tenemos que hablar. Entre nosotros todo ha terminado. No tenemos nada que hablar.
Eso dices tú, pero tenemos mucho que hablar. Siéntate. De amor no la perdono nunca, ¿me entiendes? Por eso prefiero que sepas la verdad. Entre esa mujer y yo ya no hay nada. Todo ha terminado. Pero hay otra... ¿Otra qué? ¿Otra mujer? Sí. Yo estoy casado, pero... pero con una mujer que aborrezco. ¿Y por qué te casaste? Me casé por ambición y estoy pagando muy caro mi egoísmo. Se trata de una chica sin importancia, vulgar y ridícula. Me casé con ella por quedarme con su dinero. Pero ese dinero me pertenecía a mí por herencia y se lo adjudicaron a ella. El día de la boda se enteró de mis intenciones y nos separamos. Así que entre ella y yo no llegó a haber nada. Me fui ese día y no volví a verla. Mañana mismo iré a pedirle el divorcio. ¿Y esa chica te dará el divorcio? ¿La has engañado y tal vez por venganza quiera negarte? No lo creas. Es muy rica y por dinero no faltará algún gañán igual que ella que le haga el amor. Pero dime, ¿quieres casarte conmigo? Sí, cómo no. Pero vamos a esperar a que te divorcies. Después ya hablaremos. Bueno, mañana iré a verle para pedirle el divorcio. Entonces te veré esta noche en el cabaret. No, no, esta noche no. Pienso retirarme tan pronto termine el show. Bien, entonces será como tú digas. Hasta mi regreso. Bueno,
bueno, ¿y cuándo viene la estrella a deleitarnos con su canción? Paciencia, amigo, paciencia. Las estrellas siempre se hacen esperar. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Isabel. No, amigo, no. Rosita. No puede ser. ¿Quién iba a decirle a usted que esta es aquella campesina fea de quien usted tanto se burló, eh? Es imposible. Sin razón. ¿Sabes tú lo que es estar vivir ilusionada? ¿Sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú? Tú no sabes nada de la vida. Rosita, quiero hablarte. ¿Para qué? Por favor, necesito hablarte, ven. Con permiso. Vaya broma que hemos preparado. No te lo esperaban. Más nunca te esperaban. Llegaron las cosas. ¿Qué tal, Armando? Jamás imaginaste que aquella ridícula campesina fuera Isabel del Valle, ¿verdad? Pero es increíble, Isabel. Digo, Rosita. Esto es para volverse loco. Yo quiero que... ¿Qué quieres? ¿Ya firmaste el divorcio? Rosita, sé que te he hecho mucho daño y estoy muy arrepentido. Te lo juro. Perdóname. Recuerdo las palabras que me has dicho. Eres horrorosa. No creas que te pida perdón. Y veo que no tienes palabras. Y eso no es de hombre. Rosita, por Dios, no me martirices. Ahora sí es cierto que te quiero. Te lo juro. Basta ya, Armando. Estamos perdiendo el tiempo. Que Dios te perdone el mal que me has hecho como yo te perdono. Pero retírate. Rosita, te lo suplico. Vete, Armando. Vete. Evítame que ordene que te echen de aquí. ¿De veras quieres que me vaya? No quiero volver a verte. Está bien, Rosita. Adiós. Adiós. ¿Qué tal, amigo? Parece que esta vez le falló el tiro. ¿No le parece que ya usted debió olvidarse de este lugar? Si tuviera un poco de vergüenza, lo haría. ¿Qué dice usted? Lo que ha oído. Miguel.
Rosita. Buenos días, Miguel. ¿Qué haces sola por aquí? ¿No te da miedo? ¿Miedo a qué? ¿A los fantasmas o a que te secuestren? ¿Crees que alguien me quiera secuestrar? Yo te secuestraría para no devolverte jamás, aunque me dieran 1,000,000 por tu rescate. Gracias, eres muy galante. Nada de galantería, es la verdad. ¿Vas para la casa? Sí. ¿Me permites que te acompañe? Gracias, Miguel, pero... Nada de peros. Mira, si no me quieres oír hablar, iré callado. Bueno, está bien, vamos. Rosita, ¿no vas a cenar? No, Rosita, no tengo apetito. Si sigues así, te vas a enfermar, hijita. Además, estás sufriendo por gusto. Si tanto lo quieres, ¿por qué no lo perdonas? Estoy rabiosa por no poder olvidarlo. Vamos, es hora de ir a dormir. ¿Para qué si no podré dormir? ¡Qué ironías tiene la vida! Querer así, con esta pasión, a la mujer que tanto he despreciado. Si no trata de distraerte un poco, estás perdido. No puedo. No como, no duermo. De seguir así, terminaré por volverme loco. Mira, tendré que ir a verla de nuevo y pedirle perdón de rodillas si es preciso. Entonces, ¿estás decidida? Sí, me casaré con Miguel. Quizás eso me ayude a olvidarlo. ¿Y si no es así? Te harás una desdichada y además lo harás a él, porque tú no lo quieres. Es verdad, Tita, no lo quiero. Pero él me quiere. Es joven, atractivo, y quizás con el tiempo llegue a quererlo. Piénsalo bien, Rosita, para que no tengas que arrepentirte después. Tú sabes que yo antes te decía lo contrario, pero en vista de la situación y mirando bien lo enamorada que tú sigues de Armando, yo creo que es preferible que tú lo perdones. Si me caso con Miguel, ya me veo obligada a no perdonarlo. Y eso es precisamente lo que quiero. Pues me hizo sufrir tanto que ya no quiero perdonarlo jamás. Mira, Rosita, te hablaré como si yo fuera tu propia madre. Tú no podrás vivir sin Armando. Vamos a buscarlo. Y cuando hayas estado a su lado una temporada, lo habrás olvidado todo y la calma volverá a tu espíritu y serás dichosa. No, Tita. Te ruego que no me vuelvas a hablar de ese hombre. ¿Lo oyes? Nunca más. La semana próxima me casaré. Quiero evitar tentaciones. ¿Qué significa esto, hermano? Sal de aquí inmediatamente. Vete, hermano, vete. Rosita se va a casar dentro de un momento. No puedo, Tita. No puedo. No podría vivir sin ella. Rosita, si en tu corazón queda un átomo de amor y buenos sentimientos hacia mí, perdóname. Yo te juro que con mi gran cariño le compensaré en parte todo el mal que te hice. No quiero nada de lo tuyo, solamente quiero tu cariño. Vámonos a vivir lejos de aquí, a la ciudad, igual que tú soñaste aquella noche cuando deseabas tanto casarte conmigo. Tita, por favor, déjanos solos un momento. Es inútil, Armando. Aquella época ya pasó. Entonces yo estaba llena de ilusiones que tú mismo has matado. Me voy a casar y te suplico que te marches enseguida. ¿Es tu última decisión? Sí, Armando. Vete. Suéltame. Vete a un grito para que te siga. Te amo demasiado para permitir que sea de otro. Si no eres mía, no será de nadie. Después de todo, me alegro. Nunca he podido olvidarte. Siempre estuviste en mi corazón. Mejor fue así. Rosita, Rosita. Thank you.
Al fin los antiguos enamorados se alejan para ir a descansar al mundo donde pertenecen y al mismo tiempo ceder el lugar a otros que, como ellos, supieron sacrificarse por un amor verdadero, un amor eterno.